Hoy nos reunimos en nuestra ciudad, como en muchos puntos de la Argentina, para reiterar nuestro compromiso con la patria, en la búsqueda de esa nación independiente, soberana, justa y próspera que supieron soñar nuestros patriotas y por la cual lucharon durante muchísimos años en condiciones de adversidad económica, logística y política. Como hoy, nada les resultó fácil o simple. Tuvieron que atravesar vicisitudes y diferencias y saber pararse sobre ellas para poder avanzar. 208 años después de la declaración de nuestra independencia, creo que podemos coincidir en que aún tenemos muchos desafíos abiertos, cosas por resolver, cuentas pendientes con ese sueño de grandeza y realización que imaginaron nuestros patriotas y los grandes próceres de nuestra historia. Hay algo que realmente se rompió entre la dirigencia y la ciudadanía y que sin duda tiene que restaurarse. La política debe dejar de ocuparse de la agenda y los problemas de la política para abocarse con urgencia a resolver los problemas de la gente. Tenemos que apoyarnos en valores comunes, que como la bandera no tengo ninguna duda que nos unen. La búsqueda de la libertad real, el amor por el prójimo, la amistad social, la fraternidad, la equidad, la justicia, la solidaridad, la responsabilidad y la honestidad como faro en la búsqueda irrenunciable del bien común y la dignidad de la persona. Hay que encontrar puntos de encuentro, un nuevo acuerdo social. La salida no es individual ni patrimonio de ningún dirigente. La tenemos que construir colectivamente, con el aporte de todos los sectores y todas las personas, con la participación como factor y la diversidad como fortaleza. Un Estado austero, eficiente y profesional, que potencia las inversiones y el desarrollo económico con la creación de empleo como prioridad máxima. Esto es igual aquí y en cualquier rincón de la Argentina. Nosotros los bahienses, a solo 4 años de nuestro bicentenario, tenemos que cambiar el rumbo abruptamente para frenar el retroceso de los últimos 100 años. Pasamos de ser una ciudad central en el pensamiento del futuro de la Argentina, una ciudad brillante y con centralidad política, a ser una ciudad corrida de las grandes decisiones de los poderes centrales, con gravísimas carencias de infraestructura en materia de agua, servicios, pavimento y vivienda, e indignos indicadores de desarrollo social y humano. Lo bueno es que tenemos con qué dar vuelta a esta historia. Una ciudad con un puerto listo para seguir creciendo y recibiendo inversiones. Buenos liderazgos institucionales, con universidades de relieve, institutos científicos, educadores, gremiales, empresarias y sectoriales. Un sector del trabajo unificado, fuerzas armadas de seguridad y la justicia comprometidas con el bien de la comunidad. Y fundamentalmente también con miles y miles de bahienses comunes, con los valores, la resiliencia y la fuerza necesaria para poner su grano de arena cada día, una y otra vez, hasta salir adelante. En esta categoría se escribe este intendente: soy un hombre común con responsabilidades importantes. Conozco perfectamente mis limitaciones y mis fortalezas y sé cabalmente la responsabilidad que hoy tengo en la espalda. Buscaré hasta el hartazgo la unidad de todos los bahienses. Necesitamos de todos y de cada uno ahora. Y necesitamos hacerlo ahora. Desde mi lugar, reitero, la convocatoria amplia en la búsqueda de esa unidad, de esa fuerza transformadora que nos impulse hacia adelante. Mostramos de lo que somos capaces cuando estamos juntos hace muy poco, después del 16 de diciembre, una fecha que nos atravesó a todos y nos marcó el alma para siempre, y en la que dimos una muestra excepcional y una respuesta acorde a lo que nuestra comunidad puede dar.
La consigna es simple: trabajar, trabajar y trabajar. Y el orden de prioridades es muy claro: primero Bahía, después Bahía y por último Bahía. Esa es la actitud y la consigna que nos debe guiar. Tengamos fe en nosotros mismos. Si estamos unidos, nada nos detendrá y vamos a tener el éxito que nos merecemos. Que Dios, la Virgen de Luján y la Virgen de la Merced nos bendiga y los ilumine a todos. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva Bahía Blanca! Marité, bueno, un desfile muy particular. ¿Cómo lo estás viviendo como por primera vez como presidenta del Consejo Liberante? Sí, un desfile muy lindo y bueno, la verdad que muy interesante. He participado otras veces con el colegio, pero estar ahora como presidente del Consejo Liberante es muy emotivo y sobre todo muchas fuerzas y muchos políticos de distintos espacios convergimos aquí, así que la verdad que muy bien. Bueno, a ver, recién me tocaba la posibilidad de hablar con miles de bahienses que se acercaron hoy a disfrutar de este desfile y un poco rescataban, ¿no?, lo que vivimos todos el último 16 de diciembre, y hoy poder estar disfrutando esto en las calles de Bahía me parece que es muy especial. Sí, yo creo que es importante que después de, bueno, de lo que sucedió el 16 de diciembre, poder estar todos acá de nuevo, un día muy lindo y pudiendo compartir con todas las fuerzas y todos los sectores. Ya casi más de 170 organizaciones, escuelas han desfilado, así que la verdad que compartiendo un lindo 9 de julio. Bueno, ¿qué fue lo que más disfrutaste del desfile, lo que más te gustó? Lo que más me gustó es que creo que hubo mucho más fuerza de las que ha habido anteriormente. Me sorprendió la cantidad de escuelas de scout que hay y de organizaciones que la verdad que sabíamos que había, pero que bueno, hoy decidieron participar todas juntas, así que me parece súper interesante esto. Bueno, y por último quiero preguntarte y consultarte, ¿no?, algunas palabras de lo que te significó para vos y de la opinión de lo que te generó el discurso del intendente. ¿Cómo lo viste? Creo que el discurso del intendente tuvo que ver también un poco en coincidencia con lo que yo creo que a veces pasó también a nivel de ayer, que tiene que ver con esto de que todos tenemos que trabajar desde los distintos espacios para la ciudad, o bueno, a nivel nacional para el país, como dijo Milei, dejando de lado las ideologías y sí trabajar para la gente, que es lo más importante, y nos votaron para eso realmente. Así que bueno, vamos a seguir trabajando por los ciudadanos de Bahía Blanca. Lo vivo bien, me alegro muchísimo de este desfile, vi verdaderamente el cariño de la gente que quería involucrarse y de las autoridades cerca a la gente, una participación increíble, de verdad, me tocó muchísimo personalmente el corazón, y ver sobre todo al final la sociedad italiana y toda la gente de la colectividad italiana que se sumaba con mucho cariño, una sonrisa increíble, entre los más bellos de todo el desfile, tengo que decir. Bueno, y sacando obviamente la sociedad italiana, ¿qué fue lo que más le llamó la atención o le gustó de este desfile? Me gustó la participación de toda la sociedad bahiense, en realidad, y a ver cómo también la colectividad italiana tuvo una huella muy importante en la ciudad, de cómo participaron y se sumaron de manera numerosa y con gran pasión. De verdad, una cosa que me encantó muchísimo. Este es mi primer día de la patria en la Argentina como cónsul general de Italia. Seguramente el próximo año estaré y lo vamos a vivir aún más mejor. ¿Qué le pareció el discurso del intendente? Me parece bueno, claramente. Yo creo que Federico tenga un compromiso sincero para hacer de Bahía Blanca una ciudad aún más pujante. Lo veo muy comprometido. Ya lo encontré la primera vez como gerente, como del presidente del puerto de Bahía Blanca, y ahora en su rol como intendente lo está desarrollando de manera impecable, creo. Y sobre todo la colaboración que tenemos con el Consulado General de Bahía Blanca se destaca por el nivel de eventos que organizamos juntos. El Giro de Italia en Bahía Blanca, ahora estamos trabajando en otros proyectos conjuntos. Siempre un muy buen compromiso, una muy buena predisposición, no solamente del intendente, de toda la municipalidad y de sus funcionarios, el Instituto Cultural, la Dirección de Turismo, etc. Muchísimas gracias, felicitaciones. Un gran placer, felicitaciones a todos los argentinos y a los ítalo-argentinos de esta hermosa ciudad. Chao.